amigos de People Music, estamos de fiesta celebrando 10 años de trayectoria musical NG2. Welcome. 10 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años ya. 10 años, contaste bien. Viste, sé contar, no me colgué en matemáticas. Agradecido con la vida, agradecido con Dios, ¿verdad? Porque nos dio esta oportunidad de llegar a los 10 años. 10 años de muchas satisfacciones, de altas y bajas también, ¿no? Claro, es parte de la vida. Pero contesto también porque nuevo bebé, nueva producción discográfica, la segunda bajo nuestro sello Newborn Music. Eso es así, son 11 temas que van a estar llenos de mucho sabor y diferentes géneros, como lo es la bachata, la cumbia, creo que es, y el pop rock. Hay de todo un poquito. Nosotros siempre nos gusta fusionar y poner un poquito de ese toque, algo diferente, y como tú dijiste, pues tenemos algo ahí, hay bomba, tenemos una mezcla con una bomba puertorriqueña. Tenemos de todo ahí. Yo creo que es una mezcla bien interesante que hicimos aquí, donde incluimos todos los elementos que creíamos necesarios para crear esta producción, que por eso le pusimos ese título también. Elementos. Precisamente. Y el tema que está en promoción es Tu Regalito. Tu Regalito. Es un tema bien fiestero, bien high, tú sabes, un tema que la gente... Hasta ahora lo que hemos donde no hemos tocado las fiestas patronales, a la gente le gusta mucho porque es bien repetitivo, pues obviamente quiere decir pues que yo soy tu regalito o tú eres mi regalito, y somos regalo y que viva el regalo, ¿no? Que viva el amor, que es lo más importante, que es un tema fiestero, pero romántico. Para mantenerse durante 10 años en la escena musical hay que saber reinventarse. Y precisamente yo creo que eso ha sido una de las claves del éxito de NG2. Eso es así. Hay que tener los pies bien puestos en la tierra, pero hay que saber reinventarte dentro de lo que está sucediendo en el ambiente. Uh-huh. Y pues todos sabemos que cada día se nos complica más, que si la piratería, que si la difusión, que si aquello. Pues entonces buscamos... esos elementos importantes que nos hagan llegar al público, buscamos incluir cosas que a lo mejor llamen la atención a la juventud, que es la generación que crece con nosotros, que son las que nos van a seguir, o sea, son los que van a estar con nosotros, con el favor de Dios, celebrando no 10 años como estamos ahora, sino 50, ojalá lleguemos a eso. Como bien dije ahora mismo, el próximo 8 de noviembre vamos a estar celebrando nuestro 10º aniversario, que yo creo que es el primer evento masivo que tenemos nosotros, y estamos más que contentos porque salimos con nueva producción y este 10º aniversario. En esta producción logran colaborar precisamente con una persona que los ayudó en los inicios de su carrera musical. Háblame de las personas que estuvieron a cargo de esta producción. Mira, Marco Sánchez, productor de Cani García, director musical de Cani García, productor también de muchas de las galas de Aido Puerto Rico, fue productor del disco de Fabiola. Es una persona que de los inicios de NG2 estuvo con nosotros. Por la vida, ¿no? Y él se fue por un camino, nosotros por otro, pues no nos separamos, siempre mantuvimos comunicación. Pero de alguna manera, pues cada cual estaba haciendo música por caminos diferentes. Individuales. Exacto, él se metió un poco más a lo que tiene que ver el pop, la balada. Y pues, como lo dije en la conferencia, llamé a Norberto y le dije, oye, ¿qué tú crees? Vamos a llamar a Marco. Cogimos el teléfono y nos reunimos y lo hicimos, y entiendo que es una química espectacular, nos conoce, somos panas, somos amigos, el color básicamente vacilamos más de lo que grabamos. Si vas a sacar números por hora, ese disco te venimos perdiendo, porque realmente a veces hacíamos un coro, ve, tachi, salimos con un comentario y un vacilón y nos paramos, oye, vamos a trabajar, y por eso es que este disco... entiendo que uno es el mejor hasta ahora, ¿no? Porque nos disfrutamos y nos gozamos. Y sin duda alguna, eso es lo que se refleja en lo que es su música. Elementos, no les pregunté por qué, pero aquí veo como si fuera fuego, agua, bueno, o aire. ¿Cómo es la cosa? Porque los elementos básicos de la vida son la... fuego, tierra, viento y agua, y para nosotros el quinto elemento más importante es la música también. Son lo que hace que nos dé vida. Y yo creo que por eso quisimos plasmar elementos, porque como te dije, son muchas las cosas que incluimos en esta producción, y qué es lo que nos hace estar vivos, los cinco elementos básicos para nosotros, que son estos y la música. Excelente, chicos. Y además de las patronales, porque sabemos que siempre están guisando en eso, ¿cuáles son los otros proyectos que tienen ya cerquita? Pues mira, como dijo Norberto,
8 de noviembre, Centro de Bellas Artes de Caguas. Pronto van a saber dónde van a estar y cuándo van a estar vendiéndose las taquillas y cuánto, a cuánto. Va a estar económico. Yo sé que las cosas están malas, pero se tienen que dar cita el 8 de noviembre al Centro de Bellas Artes de Caguas, a nuestro primer concierto masivo, que para nosotros va a ser algo bien especial y yo sé que para ustedes también. Así que estén pendientes a lo que tiene que ver la promoción con el concierto. Eso es lo más importante, ya lo saben, el 8 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas, NG2, celebrando 10 años de trayectoria musical. Y el 15 de este mes de agosto ya sale a la venta la producción. Eso. Elementos, lo que tiene que ver digital, iTunes, etcétera, todo, etcétera, bien. Y en las tiendas de disco. Así que el 15 de agosto. Chicos, y en cuanto a las redes sociales, para que el público esté pendiente y al día de todo lo que ustedes están haciendo. NG2 en Facebook, en el fanpage, NG2PR en Twitter, Instagram NG2 también, ¿verdad? Y el channel de YouTube, que es NG2 TV. Importante. ¿Y el video ya está listo? Claro que sí. Ya tu regalito ya está en la calle. ¿Hace qué? ¿Una semana y pico? Lleva 2 semanas en las redes sociales, así que pueden estar pendientes. Quedó bien interesante porque no era lo que habíamos planificado. Se hicieron unas tomas y cuando las vimos dijimos, esto no es lo que estábamos buscando. Pero hicimos tomas en vivo en 2 presentaciones y eso era lo que nos gustaba. No, le gustó más la gente porque se ve como más vivo, más pueblo. Real. Deja que lo vean, le va a gustar tu regalito. Pues ya lo saben, así que se enteraron aquí en peoplemusic.com. Gracias.